Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp +57 321 296 5956. +57 321 296 5956. En esta ocasión vamos a ver qué ha sido del desarrollo y el avance de la Iglesia remanente para estos tiempos modernos. La Iglesia en la que vivimos usted y yo en esta época contemporánea. Este es el episodio 9. Próximo capítulo, gran final. En el episodio anterior vimos un despliegue a nivel mundial en pleno siglo XX, a nivel institucional, la apertura de nuevos campos, las nuevas estrategias, los programas evangelísticos para las clases y los sectores no alcanzados a través de programas como Misión Global, a través del trabajo de ADRA, del Ministerio Radiofónico. Es decir, nos expandimos de una manera impresionante. El siglo XX fue de gran desarrollo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en estos 160 años de organización. El siglo XX fue una cosa espectacular. Pero en este episodio, en este episodio 9, el final es el próximo, llegamos al final del siglo XX. Y con el siglo XX vemos también la llegada de un nuevo milenio. Se pone delante del camino la época contemporánea, y con toda época que llega, llegan también nuevos retos, nuevos desafíos. El pueblo remanente en el tercer milenio se mueve de una manera asombrosa. ¿Por qué? Porque llegamos a la era de las comunicaciones. Ahora entra lo mediático, los medios masivos, las redes sociales, también la llegada del posmodernismo, que va a ser uno de los desafíos y uno de los planteamientos más bravos para la predicación del Evangelio. Nos seguimos moviendo en medio de conflictos geopolíticos. Llega la era de la diversidad, de la inclusión. Se estalla la generación de cristal, las pandemias. O sea, esta época contemporánea se vino, fue pero con toda. Entonces, la llegada del nuevo milenio y el paso del siglo XX al siglo XXI arranca primero bajo la presidencia de Jan Poulsen, noruego, imagínense. Jan Poulsen es elegido presidente el 10 de marzo de 1999. Es la última elección del siglo XX. Poulsen le sucedió al americano de ascendencia americana también, que fue Robert Falkenberg, que falleció en el 2015. Ahora, todos sabemos o debemos recordar que Battle Creek fue el sitio de celebración para el número 26 de los 31 primeros congresos de la Asociación General. El primer congreso llevado a cabo fuera de ahí fue en noviembre de 1887, que fue en Oakland, California. Tres veces el congreso se realizó fuera de los Estados Unidos. Primero en Austria, en 1975. Luego en Holanda, 1995, bastante famoso y controversial en muchos aspectos. Y el tercero que se ha celebrado fuera de territorio americano fue en Canadá en el año 2000. Precisamente para darle la bienvenida al siglo XXI y al nuevo milenio. En el 2005, los congresos de la Conferencia General regresaron a los Estados Unidos. Se celebró en San Luis, Missouri. El del 2010 fue en Atlanta, Georgia. En 2015, en San Antonio, Texas. Aquí fue donde se dio la expectativa generada a nivel mundial por el voto administrativo que le concedía la libertad a las divisiones para la ordenación de las mujeres al ministerio. En el 2020, pues no se pudo realizar por motivo de la cuarentena que ocasionó la pandemia del COVID-19, y solamente se pudo realizar hasta el 2010 nuevamente en San Luis. Si te das cuenta, los congresos continúan y sobreviven a todo.
póngase lo que se le ponga enfrente. La pandemia y la cuarentena por motivo del COVID-19, esta cosa fue una... Además, no, en el siglo XXI y en el nuevo milenio, tenemos dos pandemias, que fue la del virus AH1N1, por allá en el 2009, y luego en el 2020 el COVID-19, pero la iglesia siguió caminando. Ustedes saben que no hay obstáculo para el desarrollo de ella. Y mira todas las cosas que se van a ir desarrollando y que se van a seguir dando en el marco de la llegada del siglo XXI. Pues por un lado, en el 1990, la Universidad de Loma Linda pone en funcionamiento el Proton Beam Accelerator, que era la terapia para tratar el cáncer. Única en su tipo en el mundo. Esto fue un paso gigantesco en nuestro desarrollo tecnológico para la medicina. El 5 de julio, también de 1990, se establece la División Euroasiática, comenzando un completo plan de reorganización adventista en la ex Unión Soviética. Acuérdense que ya se había acabado de dar, para el 90 se estaba terminando ya de dar la caída de todos los regímenes del bloque comunista, el comunismo soviético. O sea, todo esto se vino al suelo, y en la división euroasiática, que va a comprender gran parte de ese mundo comunista ruso, la obra va a empezar nuevamente, porque es que ya se había parado en medio de la Guerra Fría. Mira nuevamente los contextos geopolíticos en los cuales el evangelio, entre comillas, se retrasa, se pausa. Sigue en el resto del mundo, pero en estos territorios él como que hace un paréntesis. Luego caen los regímenes y vuelve nuevamente y se reactiva la obra evangelística. Eso lo tenemos con la división euroasiática, que es relativamente nueva, de las más recientes. Llegamos a octubre del 91 y se forma la Unión de Sudáfrica. Ahora mira, hay algo impresionante, o hay algo que llama mucho la atención con la formación de la Unión de Sudáfrica, y es que ahora se agrupan blancos y negros en una sola organización, no como era antes. Esto se da en el caso de la Unión Sudafricana. El 8 de abril del 92, después del colapso del comunismo, aquí vamos a estar hablando mucho del comunismo porque prácticamente parte la historia del siglo XX en dos. Y como se da a finales del siglo XX, entonces el siglo XXI ahora lo vemos con otra perspectiva, y más en el mundo evangelístico de la Iglesia Remanente. El 8 de abril de 1992, después del colapso del comunismo en el mundo, en el país de Albania, uno de los pocos países autodeclarados ateos, se bautiza el primer grupo de creyentes. Esto se da en Tirana, la capital, en Albania. Ahora cualquiera dirá, no, pues qué notición. Pues sí, es el notición. Por supuesto que es el notición. ¿Por qué? Porque es que cuando el comunismo cae, se abre la posibilidad que el evangelismo llegue. No, es que el bloque comunista, el comunismo es ateo, es anticlerical, prohíbe el desarrollo del hombre libre. O sea, es una cosa que en cuanto a la religión, tiene muchos bemoles y muchas desventajas. Entonces, en todos estos territorios excomunistas, exsoviéticos, la religión puede entrar. Quiere decir que el evangelio adventista, y vamos a ver que las universidades, las instituciones, los planes en estos territorios empiezan a florecer nuevamente. Y mira que se da este caso particular en el país de Albania, en China. Mira, en China, que es el principal país comunista del mundo, aún después de acabada la Guerra Fría. Durante 1993, una congregación dirigida por dos líderes locales logró el segundo récord de bautismos en la historia de la iglesia en todos sus 160 años. 4.415 nuevos creyentes durante 1993. Eso estaba pasando en China. Pero al mismo tiempo, en el mismo 1993, en Estados Unidos, en abril, el disidente davidiano David Koresh muere inmolado junto con otros 93 miembros de su secta, luego de un fuerte y largo enfrentamiento con los federales en Waco, Texas. Cuando se cumplieron los 30 años de esto, hicimos un episodio especial aquí en la Historia Profética del Mundo. Ustedes pueden mirarlo en la lista de reproducción de nuestros episodios especiales en el catálogo que tenemos de podcast. Mira, esto fue otro de los hitos que marcaron ya el final del siglo XX, esta época contemporánea. Los disidentes, porque es que de la rama davidiana es que van a salir. Esto lo pueden ver en el episodio especial.
que aquí en este conteo de estos 160 años mencionamos todos estos eventos que se desencadenaron. En junio, en Rusia, el Saosky Theological Seminary de la División Euroasiática graduó sus primeros pastores. Si te das cuenta los resultados y los frutos que se van recogiendo de la obra cuando el bloque comunista cae, porque es que esto marcó el siglo XX, Rusia y Estados Unidos, la Guerra Fría, pero también va a determinar la dinámica y el comportamiento del evangelismo encabezado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la época contemporánea. Nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, en Facebook, en Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com, www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web, siempre estamos publicando novedades, siempre. Estamos en el episodio 9, este es el fragmento 2, este es el penúltimo capítulo. En el episodio 2, en el episodio 10 ya se marca el final de esta serie y la llegada de una serie nueva. Pero en esta época contemporánea en la que se mueve la iglesia en sus 160 años de organización, ocurren cosas, siguen pasando cosas, no se deja de mover nuestra historia. Llegamos a 1994 y especialmente en mayo, mira los pasos que se van a dar aquí. La Adventist News Network, ANN, un satélite de televisión para comunicarse con las iglesias locales, se establece como la agencia de noticias de la iglesia, operada desde la sede central de la organización en Silver Spring, en Maryland. Esto es en Estados Unidos. Y siguiendo en 1994, el 5 de julio, la iglesia entra en la era de la información. Se establece el foro online de la Iglesia Adventista usando el servicio de CompuServe Information. Miren la onda en la que entramos aquí, pero qué calidad, mejor dicho, qué caché. Y estamos hablando de mediados de los 90, cuando ya la internet empezaba a desarrollarse primeramente en estos países tan desarrollados como Estados Unidos, el epicentro donde se encuentran nuestras oficinas administrativas de la Conferencia General. En noviembre, sigo en 1994, el Congreso de los Estados Unidos incluye a tres adventistas, ¿cómo le parece? Por primera vez, uno de ellos, una mujer que era tejana. El canal de televisión 3ABN en 1994 celebra su décimo aniversario del inicio, de su ministerio de televisión satelital. O sea, estamos ya en la era de las comunicaciones. Estamos en el corazón de la era de la información, de las redes sociales, de la llegada del internet. No nos podíamos quedar atrás. Entonces ahora el evangelio se vale de todos estos recursos. Llegamos a 1995, 18 de febrero. Usando el Adventist Communication Network, la iglesia en Norteamérica inaugura el NET 95, la red 95. Ajá, y eso que fue el primer plan de evangelismo por satélite, con una iniciativa para llegar a 100,000 televidentes en 676 lugares. Mira que estamos utilizando la tecnología de la manera más positiva y como un aliado estratégico para acelerar la predicación en la época contemporánea. En el Congreso de la Asociación General en Utrecht, Holanda, que fue en el 95, se va a votar cambiar la constitución y los estatutos a fin de reorganizar la demografía de los delegados a sesiones futuras. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se pretende dar más participación. Es que seguimos moviéndonos, seguimos desarrollándonos, seguimos enriqueciéndonos. Acuérdense que la verdad es progresiva,
pero también se fortalece y se enriquece. No cambia, se enriquece. 1997, se crea un nuevo logotipo para identificar a la iglesia, que es esa llamita con esa Biblia abierta, con esa cruz ahí que se identifica. Esto se da a partir de 1997. 9 de octubre de 1998. Comienza la primera campaña evangelística adventista a nivel mundial vía satélite. Entonces aquí tenemos la Red 98. Se estima en 6.700 los sitios de recepción alrededor del mundo, recibiendo las presentaciones de Dwight Nelson desde la iglesia de Pioneer Memoria. Aquí seguimos utilizando en el 98, mira, finales ya del milenio, del siglo XX, y para 1999... renuncia a la dirección de la Iglesia Mundial el pastor Robert Falkenberg. Es el primer presidente a nivel mundial en renunciar a dicha función por causas no médicas. Es un detalle bastante interesante. Él es elegido como presidente de la Iglesia Adventista el pastor Jan Paulsen, que es el primer europeo, noruego, ¿no? Es noruego, de Noruega. Es el primer europeo en ocupar dicho cargo. Sí, señores, Paulsen. Al pastor Falkenberg siempre lo vamos a recordar como un gran instrumento para el crecimiento de la iglesia a nivel mundial. Su periodo de gobierno estuvo marcado por el sello del crecimiento incomparable a periodos anteriores. Y ni hablar de su gran iniciativa y apoyo al plan de misión global. Mira, yo me sé todo este rollo de Falkenberg para todo esto del plan de misión global. Pues yo me lo sé completo porque es que yo entré al ministerio en este plan y me aprendí toda esta historia casi que de memoria, porque en las reuniones de retroalimentación no la repetían todo el tiempo. De él se expresó en un artículo, en uno de sus números, específicamente la revista Christianity Today, por medio de las siguientes palabras. Mira cómo lo describen. Abro comillas. Durante su presidencia, Falkenberg, conocido por un estilo de liderazgo algo brusco, sorprendió a la denominación difundiendo iniciativas de comunicación masiva que llevaron al crecimiento cuantioso de la membresía. Falkenberg se nos va en diciembre del 2015. Se nos muere a sus 74 años. Muere víctima de un cáncer de colon. Ahora llegamos al Congreso del 2005. En el Congreso de la Asociación General de este año, que se celebró en San Luis, Missouri, ocurre algo trascendental para nuestro sistema y nuestro aparato de creencias. Hasta 2005 teníamos 27 creencias. Muy bien, recuerda que no son doctrinas, creencias. Tenemos 6 bloques doctrinales de las cuales se desprenden el total de 27 creencias, que hasta el 2005 pues eran 27. Pero en el 2005, en el Congreso de la Conferencia General de San Luis, Missouri, se adiciona la creencia 28, la gracia. Ahora, en el marco de este año, es relevado de su cargo el evangelista internacional hispano Hugo Gambetta, con el cual, argentino, originario de Argentina, el expastor Hugo Gambetta de nuestra denominación, que tuvo un gran impacto por muchos años con su ministerio, el Evangelio Eterno, pero él es desligado y relevado de su cargo en calidad de pastor por motivos legales en la Conferencia del Lago en Chicago. Esto fue en Estados Unidos. El impacto de Gambetta durante su ministerio y luego de su liquidación con la obra, ambas obras generaron un gran impacto en el subconsciente colectivo de las masas. Era la época de los cassettes, luego vino la época de los discos compactos, del CD, luego se vinieron las memorias, el descargar, los archivos digitales, los archivos de MP3. Esto circuló de mano en mano, los temas de Gambetta, de Esteban Bor, del pastor Alejandro Bullón, que a nivel latino, a nivel hispano, han sido como los 3 grandes evangelistas de talla internacional que han impactado mucho a nuestra feligresía en este lado del mundo. Todas estas cosas que se van dando con estos líderes dejan un sinsabor en muchos sectores, dejan desconfianza en el ministerio, mejor dicho, causan divisiones. Todas estas cosas suceden. Precisamente ocurrió con Norberto Restrepo en los años 70. Luego se va a venir con el laico argentino Cristian Silva, que ya lo vamos a mencionar. Pero en el caso específico de Gambetta, porque él había generado pues un gran impacto en la feligresía, pero el Evangelio Eterno continúa, él sigue con su ministerio independiente. Las doctrinas son cuestionadas cuando estos personajes se nos van, abren sus organizaciones independientes. La tesis doctrinal va cambiando. Son,
¿Qué te digo? ¿Qué les digo? Son personajes o son agentes por los cuales nosotros debemos seguir orando, porque en su momento fueron de gran beneficio para nuestra iglesia, y a nosotros nos debe doler cuando estas cosas pasan. Nosotros debemos atacar el error, pero debemos pedir siempre por la salvación de las almas, aunque sean nuestros pastores. En el caso puntual del laico argentino Cristian Silva, surge con su teoría acerca de la falsa trinidad. Y entonces aquí es cuando empieza un boom nuevamente, porque esto venía desde la época de 1888, que es la mamá y el inicio del quiebre de todos, de todas estas controversias doctrinales y en las creencias. Es aquí cuando se va a empezar a negar o a cuestionar la divinidad del Espíritu Santo como persona de la Deidad. En octubre del 2005, la Iglesia Adventista es reconocida por CNN y la revista National Geographic como el grupo étnico-social más longevo del mundo. Yo sé que muchos de ustedes se van a acordar del impacto de esta noticia. ¿Por qué? Porque se destacó que con un promedio de vida de 7 años por encima del resto de la población, la Iglesia Adventista en este territorio marca la diferencia. En el Congreso de la Asociación General, celebrado en Atlanta en el mes de junio del 2010, es elegido como presidente el norteamericano Ted Wilson. Y con esta elección entramos entonces en la época actual, porque se da inicio así a la era Wilson. Ted N. C. Wilson llega a la presidencia de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día el 23 de junio del 2010 en el Congreso de Atlanta, Georgia, para luego ser reelegido para el periodo de 2015 al 2020 en el Congreso de San Antonio, Texas, y actualmente reelegido desde el 6 de junio del 2022 hasta el 2025, cuando se celebre un nuevo Congreso Mundial de la Conferencia General. Es decir, al igual que el pastor Jaime White, Ted Wilson ha sido elegido 3 veces como presidente mundial, con la diferencia que el pastor Wilson lo ha sido de manera consecutiva. Mire, el pastor Ted es hijo del también presidente de la Asociación General, Neil C. Wilson, entre 1979 y 1990. El papá del pastor Ted Wilson fue presidente de la Asociación General 11 años. El pastor Ted Wilson nació en Tacoma Park, estado de Maryland, y en sus casi 40 años de servicio pastoral a la iglesia, los ha desempeñado en Estados Unidos, en África, en Rusia. Mira, nada más para mencionarte, fue presidente de la División Euroasiática con sede en Moscú, en Rusia, entre 1992 y 1996. O sea, a él le tocó presidir esta división nueva, joven, recién derrumbado el comunismo. ¿Tú te imaginas la cantidad de desafíos que le tocaron a este hombre? Este hombre tiene mucha experiencia. Mira, yo personalmente he estudiado, he repasado, he seguido la obra, la vida y obra de este siervo. Me he analizado los grabos, los descargos, los discursos de posesión, que han sido una elegancia, una homilética admirable. El hilo de los temas, cómo los lleva, las alocuciones que hace constantemente en la iglesia, también los observo. He analizado sus posturas, las iniciativas que ha tenido desde su presidencia, lo que ha promovido. Y es que el hombre es muy estudiado. Mira, el hombre tiene una maestría en ciencias de la salud pública. Tiene una maestría en divinidades de la Andrews University. Tiene un doctorado en educación religiosa. El tipo es doctor. Estoy hablando de estudio académico, ¿no? Porque el conocimiento a toda la verdad no la lleva el Espíritu Santo. Esto no es de academias, y muchas veces se piensa que el conocimiento es algo de élite y que solamente le pertenece a algunas clases. Pero si nos vamos a la academia, el pastor Ted Wilson, nuestro presidente mundial, es un hombre muy preparado. Es doctor en educación religiosa. Me llama mucho la atención eso. Es doctor en educación religiosa. Él en su presidencia se ha interesado mucho por hacerle un llamado al rebaño a volver a las santas escrituras. Acuérdate del plan de Reavivados por su palabra, cómo se reactivó con él. Ha sido promotor acérrimo del don profético de Elena de White.
Acuérdate del plan de reavivamiento y reforma con los que él llegó. Es defensor férreo del creacionismo. Totalmente. Está casado con Nancy Lewis. Sí, el pastor Ted Wilson, que es actualmente nuestro presidente, sí, tiene este perfil que yo tenía como esa gran necesidad o responsabilidad, porque me preguntan mucho por él, por sus posturas, que qué pienso, que qué pasa, aunque este no es un programa de opiniones, sino para exaltar y mantener viva la memoria histórica de toda la profecía en el mundo. Sí sentía como de pronto esa responsabilidad de acercar un poquito a la audiencia lo que es el perfil de nuestro presidente mundial. Llegamos al año 2011 y el laico Cristian Silva, del que ya les había hablado, que había cuestionado la divinidad del Espíritu Santo, sí lanza la teoría del fin del mundo para el 15 de octubre en el 2012. Y ese mismo año condena y quema los libros de Elena de White, que los utilizó y los recontrautilizó de manera obsesiva para argumentar su tesis de la no divinidad del Espíritu Santo. Él utiliza todo esto nuevamente. Es una cosa impresionante. Y frente a las cámaras, porque todo esto se grabó y fue lanzado a la opinión pública en la era de las redes sociales, todo esto se va a conocer. Quema en masa la pila de libros de Elena de White y la declara como una apóstata, como una falsa profeta, como un agente de Satanás. Mira todo esto y a un tipo que lo siguieron tanto. 2015, Congreso de la Asociación General celebrado en San Antonio, Texas, en el mes de junio. Es reelegido como presidente el norteamericano Ted Wilson. Ahora, en este congreso especialmente se suscita la controversia por el tema de la ordenación de la mujer. Esto fue una transmisión vía streaming, ni la tremenda, ya todo el mundo la pudo ver. Es el 60º Congreso de la Asociación General y ofreció varias cosas por primera vez. Por un lado, el voto electrónico, que una aplicación para dispositivos móviles, porque ya estamos aquí con las apps utilizándola, una agenda electrónica para los delegados. Y lo que resultó más emocionante para todo el mundo, la oportunidad de repasar la agenda de antemano. Esto brindó la oportunidad a los que no eran delegados de comprender mejor los temas que se tratarían. Mira, yo todito me lo vi. Me acuerdo que arrancó un 2 de julio. Eso no se me olvida jamás. El voto consistía en conferirle a la división su total autonomía para ordenar mujeres al ministerio, ante lo cual los delegados votaron no. Ahora, se estaba era votando una moción. Entiendan bien, por favor, que cada división de la Iglesia Adventista decida por su cuenta si ordena a las mujeres al ministerio, al evangelio en su territorio. O sea, era un voto más administrativo que teológico en sí. Los resultados: ganó un no con 1.381 votos frente a un sí de 977. Las boletas fueron impresas en papel especial, cortadas con el tamaño de media hoja del tamaño de una carta y cortadas por la mitad. Una mitad contenía la palabra sí y la otra impresa en 5 idiomas, ¿no? Y la otra cara con la palabra no, también en 5 idiomas. Se escribieron esas dos palabras en inglés, español, francés, alemán y portugués. Eso fue lo que pasó. Dejemos el alboroto, los chismes, las falsas versiones. Eso fue lo que pasó. Y asimismo se informó en la plenaria para conocimiento de todo el mundo. La voz y voto de los delegados de todo el mundo en un congreso de la Asociación General es la voz de Dios en sesión. No hay ganadores ni perdedores, simplemente Dios habla. Después de un estudio con oración sobre la ordenación a partir de la Biblia, los escritos de Elena de White y los informes de las comisiones de estudio, y después de considerar con detenimiento lo que es mejor para la iglesia y el cumplimiento de su misión, Es aceptable que las juntas directivas de las divisiones, según lo estimen apropiado para sus territorios, hagan provisión para la ordenación de las mujeres al ministerio del evangelio. Sí o no. Así a la letra estaba redactada la pregunta para ser votada. Ahora, la iglesia avanza en medio de la pandemia, el COVID-19, la cuarentena mundial, que fue lo más reciente. Miles de fieles murieron. Solamente en México, 275 miembros hasta julio del 2020 fallecieron por causa del COVID-19. El COVID se los llevó a administradores, pastores, laicos, maestros, colportores, evangelistas, personal médico, miembros de iglesia en general. Se nos fueron grandes en estos últimos años: Milton Peverini García, que ustedes lo deben recordar. Bienvenido Javier Domínguez, la evangelista musical del Delker.
Pero junto con todos estos y los grandes obras, héroes de nuestra fe en la historia denominacional, sus obras a través de nosotros siguen, aunque han bajado al descanso. Llegamos al capítulo final, el episodio 10. No se pueden perder el otro capítulo porque está para llorar. El final, el cierre de esta serie va a ser muy emotivo. Así que yo los invito para que no se lo pierdan, ni el episodio final que viene, ni mucho menos la nueva serie que va a reemplazar a la otra, porque literalmente está del otro mundo. Resumimos y nos fuimos. Uno, llegamos a la época contemporánea de nuestra historia denominacional. Nuevos retos y desafíos se afrontan en el nuevo milenio. 2. La iglesia se sigue moviendo y expandiendo en el contexto de la era de las comunicaciones que trajo el siglo XXI. 3. Ted Wilson, el actual presidente de la Conferencia General, es la cabeza terrenal en el cuerpo de Cristo, un abanderado del reavivamiento y la reforma. 4. Los movimientos activistas a favor de la ideología de género, la inclusión, el evolucionismo, las corrientes posmodernas en el estilo de la adoración, el empoderamiento femenino, los ataques teológicos de la doctrina, entre muchos otros temas, dejen el contexto actual en el que la iglesia remanente tiene que seguir abriéndose paso. 5. Reconociendo una vez más que la mano de Dios no ha abandonado el timón del curso de este pueblo, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día. Próximo episodio, capítulo final.